Buenas tardes, amigas y amigos del Fútbol de Salón. Somos Salonista 30, salonista.com.ar en la web. Estamos aquí, un nuevo streaming, el número 6, sí, el número 6, si no me equivoco, para poder hablar de Fútbol de Salón. En este caso, vamos a estar hablando, obviamente, del Fútbol de Salón a nivel local, de Comodoro Rivadavia, y también, obviamente, siempre hay alguna que otra novedad en lo que tiene que ver con lo nacional, especialmente con los 5 clubes que van a estar participando en la División de Honor Mendoza 2023, los 5 clubes de Comodoro Rivadavia, además de 3 representantes que van a estar en la Copa de Oro entre Leu, también en este mes de junio que está comenzando. Así que vamos a tomar unos matecitos y charlar un poco de fútbol del salón. Así que ya comenzamos con este streaming informativo aquí en Salonista 30. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que son todas Salonista 30, como así también nuestra plataforma de YouTube, Salonista 30, donde hemos estado subiendo bastante material este último fin de semana largo y también en el comienzo de la semana. Vamos a decir que hay resultados, que hay programaciones y hay información sobre lo que viene, sobre la previa de lo que va a ser el fútbol de salón aquí en Comodoro Rivadavia durante este fin de semana. Así que, sin más preámbulo, en un segundito nomás ya vamos a estar hablando de fútbol de salón.
Bueno, gente, sin más preámbulo, como decíamos, ahora vamos a comenzar con un poco de información de fútbol de salón del último fin de semana, donde ha habido bastante actividad, tanto en la promocional como en la principal, y también en el femenino. Jueves, viernes, sábado y domingo se jugó el torneo de apertura 2023 en el futsal promocional, el futsal que rige las formativas del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia, en lo que es oficial, es decir, todo lo que tiene que ver, para algún despistado, todo lo que tiene que ver con lo fiscalizado, lo inherente a la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. Hubo actividad en diferentes categorías, hubo actividad en la C11, en la 2012, también hubo actividad en la C9. Vamos a repasar de rápido a los más chiquitos, que, bueno, obviamente, como siempre decimos, son categorías formativas, categorías donde se debe aprender y donde obviamente tanto el resultado no es tan importante. Pero bueno, sí, en C11, en la categoría 2012, ganó Matadores frente a Halcones, también ganaron los Matadores frente a PM Negra. Los goleadores son Ian Barría y Tiziano Hernández de Lanús Infantil, el Lanús Infantil que está con una muy buena rachita ahí en la categoría C11, decíamos C11 2012. Puntero Lanús Infantil, más atrás los Matadores, PM FC Negra, la Super Económica, PM Azul, también Nueva Generación, Flamengo, Casino y Halcones. En la C11, pero en la categoría 2013, también hubo victorias de Halcones Dorados, de los Matadores, de PM Negra, y también empate entre Halcones y la Super Económica. Halcones Dorados frente a la Super Económica. También un triunfo de Lanús Infantil, también de Chacarita y de Huracán en esta divisional, categoría C11. Pero en 2013, Chacarita y Lanús Infantil son los punteros, empatados en 13 unidades. Y después, un poquito más atrás, PM Azul, también está Huracán, en mitad de tabla están los Matadores, Asturiano, PM Negra, Halcones Dorados, la Super Económica y ML Futsal. Cerrando la tabla, Casino, el goleador es de Asturiano y es Jeremías Soto con 14 goles. Y bueno, después en la C9, la categoría de los una de las categorías más chiquititas, que sí, tiene que ver con los chicos nacidos en 2014, hubo victoria de PM Negra, también de Juanes Motos, también goleada de Asturiano, también una goleada de la Super Económica, también un buen resultado para Huracán, también Casino CR tuvo una victoria, Lanús Infantil también ganó ajustadamente frente a Halcones Dorados, también una victoria de PM Negra, de MIL Futsal, de Asturiano nuevamente frente a Juanes Motos, goleada de Halcones Dorados frente a JM y de Lanús Infantil también, como así también otra victoria más de Casino CR y de Huracán, goleada de Huracán. En la categoría C9 2014, el puntero es Lanús Infantil con 17 puntos, un poquito más atrás y bastante parejo lo que es la primera parte, sobre todo de mitad de tabla para arriba, Lanús Infantil, entonces decíamos puntero, Halcones Dorados en el segundo lugar, PM Negra tercero, Huracán, Asturiano, MIL Futsal y Juanes Motos, los protagonistas de esta categoría C9 2014, y un poquito más abajo de mitad de tabla, Nueva Generación, Casino, PM Azul, la Super Económica, JM, Halcones y los Teros en esta categoría, que tiene a Nehemia Juárez como goleador de Halcones Dorados con 21 tantos. Después en la C9, en la 2015, también hubo victorias de PM Negra, también empate entre Asturiano y la Super Económica 2-2, hubo una goleada de PM Azul frente a Juanes Motos, Lanús Infantil que derrotó a Casino y también Huracán le ganaba 3-2 a Chacarita en esta categoría, que tiene como goleador a Francis de Vadillo con 16 tantos de Asturiano. Y en la categoría C9, esta que estamos mencionando, en la 2015, en la categoría de los chicos nacidos en el año 2015, Asturiano es el puntero con 13 puntos, es invicto, al igual que la Super Económica, que tiene 11, es decir, tiene dos empates más que Asturiano. La Super Económica con 11 puntos, y después también empatados en el segundo lugar, Huracán y Lanús Infantil, todos con 11 puntos, y el quinto lugar para abajo, PM Negra, Halcones Dorados, PM Azul, El Lobito, Casino, Chacarita y Juanes Motos. Eso es un poco el repaso de lo que es las formativas de los más chiquititos. Ahora enseguidita nomás ya estamos con las categorías principales de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, es decir, con las categorías C13, C15 y C17, que han disputado bastantes partidos en todo este fin de semana largo que pasó.
rápidamente un matecito y ya continuamos con las categorías principales de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, la asociación que rige justamente, como decíamos, la operadora de la asociación Comodoro Rivadavia Fútbol de Salón, que justamente tiene a las categorías formativas del futsal de Comodoro Rivadavia, no sin antes justamente también aprovechar para mandar un saludo a Claudio Saldivia, que nos manda un abrazo desde Río Grande, nos está escuchando, así que bueno, le mandamos un saludo a la gente de Río Grande y a toda la gente de Comodoro también, y a toda la gente de toda la Patagonia, amante del fútbol de salón. En lo que tiene que ver con la asociación promocional, están las categorías principales, y las vamos a mencionar, son las categorías C13, 2010, 2011, también la categoría C15, que es la correspondiente a la 2008 y 2009, y también la categoría C17, correspondiente a la 2006 y 2007. Vamos a estar repasando un poco los resultados del último fin de semana largo, como decíamos, de estas categorías principales. En la C13, la categoría 2010-2011, empate entre Casino y Titanes B, 3-3, victoria 7-0 de Fortaleza ante Juanes Motos, también buena victoria de Petroleros 8-0 ante Lanús, y el triunfo de Malvinas 4-2 ante Asturiano. También también se dieron los resultados de Casino CRA ganándole 7-1 a Chacarita, la Super Económica B 4-2 venció a Halcones Futsal, no confundir Halcones Futsal con Halcones Dorados, y después los Titanes A le ganó 8-4 a Mutual Sindicato Petroleros, varios partidos en esta categoría. La Supereconómica A con la victoria 5-1 ante Matadores. Casino CRA, triunfo para Casino CRA, 6-1 ante Halcones Futsal. Los Matadores cayó 6-1 ante Fortaleza, dos buenas victorias para el equipo de Fortaleza. Y también Petroleros Futsal venciendo 2-0 a Juanes Motos. Asturiano 8-1 a Lanús. También la victoria 3-1 de Malvinas frente a la Supereconómica B. Goleada de los Titanes A ante Chacarita por 12-0. 9-1 le ganó la Supereconómica A a los Titanes B. También uno de los resultados fue Mutual Sindicato Petroleros 11-1 frente a Casino CRB en esta categoría C13, que tiene como goleador a Dante González de los Titanes A, seguido con Dante González, decíamos, de los Titanes A con 28 goles. También un poquito más atrás está Juan Ignacio Lebrón, con 21 tantos de la Supereconómica A, y con 20 también de la Supereconómica A, Benjamín Fernández. Con 19 está de Malvinas Brian Benítez, con 17 Máximo Aguilar de Mutual Sindicatos Petroleros, el mismo equipo para también Santino Salinas, que tiene 16 goles. 13 goles tienen Joel Chihuay de Fortaleza, Juan Ignacio Melián de los Titanes A y Fernando R. Calde de Petroleros Futsal. Esa es la tabla de goleadores en la categoría C13 2010-2011, que tiene, wow, 6 punteros tiene esta categoría, impresionante. 16 participantes, 16 equipos son los que participan de esta categoría C13, y hay 6 equipos con 16 puntos. Es impresionante esto, en cuanto a lo numérico, ver la tabla de posiciones es impresionante. Todos tienen 10 partidos jugados, 16 puntos tienen la Supereconómica A, Mutual Sindicato Petroleros, Titanes A, Fortaleza, Asturiano y Malvinas. Los equipos, todos estos que he mencionado, tienen 8 ganados y 2 perdidos. Todos ellos tienen 8 ganados y 2 perdidos. No hay ninguno que haya tenido un poco más de empates y menos derrotas, no. Todos tienen, los 6 primeros equipos tienen 8 ganados, 2 perdidos, 16 puntos. Bueno, destacar obviamente la Supereconómica A, que tiene 74 goles a favor y solamente 14 en contra, más 60 en la diferencia de gol, pero no se quedan atrás los otros equipos también, porque tienen Mutual Sindicato Petroleros más 45, Titanes A más 44, el cuarto entre comillas, ¿no? Fortaleza tiene más 42, también en el quinto lugar está Asturiano con más 34 y Malvinas con más 23, así que bastante buena diferencia de gol tienen los 6 punteros, sí, escucharon bien, 6 punteros de la categoría C13, obviamente que quedan varios partidos por disputar en la primera fase, son 15 fechas, estimo, así que
Son 16 equipos los que participan. Por lo tanto, les quedan 4 fechas, así que seguramente se definirá esa fase regular en la categoría C13. Después de los punteros, el séptimo es Petrolero Futsal con 12, Casino CRA y Casino CRB con 11 en el octavo y el noveno lugar, Los Matadores con 10 en el décimo lugar, justamente, Titanes B en el undécimo con 8, y más atrás, cerrando la tabla, se ubican la Super Económica B con 5, Juanes Motos con 4, Halcones Futsal con 3, Chacarita y Lanús sin unidades. En la categoría C15 2008-2009 hubo victoria de la Super Económica B 8-3 frente a Los Teros. También la Super Económica A derrotó 3-1 a Casino CRB. Juanes Motos superó 4-0 a Halcones Futsal. Victoria también de Chacarita Rojo frente a Malvinas por 3-2. También triunfo de Lanús B 3-1 ante Chacarita Blanco. También victoria de Petrolero Futsal 7-2 frente a Casino CRA. Hubo empate entre la Super Económica A y Luz y Fuerza por 1-1. También hubo una buena victoria de Casino CRB 4-0 ante Halcones Futsal. Juanes Motos superó y con goleada 9-1 a Chacarita Rojo. Zeus le ganó 10-1 a Malvinas. Lanús A derrotó 12-1 a Chacarita Blanco. Los Teros superó 3-2 a Lanús B. Y también otro resultado más es MIL Futsal derrotando 4-3 a Petrolero Futsal, y el último es la Super Económica B con el triunfo 3-2 ante Sport Boys. En esta categoría C15, a ver, ahí vamos a chequear. Nosotros lo escuchamos bien, lo escucho bien, a ver. Bueno, sí, por lo pronto yo lo escucho bien, pero bueno, ahí vamos a estar chequeando el volumen. Sí, vamos a estar chequeando ahí el volumen. Y decíamos que en la categoría C15 2008-2009 los punteros son Lanús A y MIL Futsal, los dos con 19 unidades. Tercero está con 16 la Super Económica B. Luz y Fuerza en el cuarto lugar con 15 puntos. Zeus en el quinto, y también la Super Económica A, los dos con 14 unidades. Séptimo y octavo están Juanes Motos y Petroleros Futsal, con los dos con 13 puntos. Chacarita Rojo en el noveno lugar, ya en mitad de tabla, con 12 unidades. Y un poco más atrás, del décimo al décimo séptimo, 17 equipos participan de esta categoría C15. Están Casino CRB con 9, Sport Boys y Chacarita Blanco con 8, Halcones Futsal con 6, Lanús B con 5 unidades, y cierran la tabla Los Teros con 2, Casino CRA con 2 y Malvinas con 1 punto. En esta categoría 2008-2009 tiene como goleador a Renzo Saralegui con 27 goles de Lanús A. Juan Ignacio Espinosa de Luz y Fuerza es el segundo en la tabla de goleadores con 22 conquistas. Kevin Gijena de Zeus con 20 goles está tercero. Cuarto, Matías Mercado de la Super Económica B, el campeón nacional en la categoría C13, ¿era? ¿C13? Sí, C13. En la Super Económica B, Matías Mercado, uno de las figuras de aquella final jugada el año pasado, con 18 goles Matías Mercado. Y también de Luz y Fuerza con 18 goles está Joaquín Coronado. También como uno de los goleadores está sexto en la tabla de goleadores. También de Luz y Fuerza, Lorenzo Damen con 16 goles, el campeón nacional en la categoría C15, en el último nacional de clubes disputado aquí en Comodoro Rivadavia. Te mando un abrazo, Martín Alejandro Ojeda. Martíncho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ahí anda chequeando, voy chequeando también cómo se está escuchando. Yo tengo, la verdad, el volumen ahí medio al tope, y por lo pronto estoy chequeándolo acá en el celu, y la verdad que por lo menos aquí en el celu se escucha bastante bien. Igual estoy con auriculares, así que si lo estás escuchando en el celu un poco alto, capaz que bueno, no está tan clarito. Seguimos y vamos finalizando con la asociación promocional, con la categoría 6 y 7, 2006-2007, y la victoria de los Aces 10-2 ante Zipa. Victoria también de Lanús 8-3 ante Zepatacal. El Lobito y una ajustada victoria de 4-3 frente a MIL Futsal. También 4-3 Casino Futsal le ganó a Halcones. También Juanes Motos superó 7-4 a Zepatacal. Esos fueron los partidos disputados en la categoría C17 2006-2007, que tiene como puntero a los Aces
con 15 unidades, 7 ganados, 1 empatado, 1 perdido, 44 goles a favor para el equipo de los Aces, 20 goles en contra con 24 de diferencia de gol a favor, positivo. Y Lanús, con un partido menos, está segundo junto a Juanes Motos. Lanús tiene 8 jugados, tiene 7 ganados, ningún empate y uno solo perdido. Tiene 43 goles a favor, 2 en contra, más 31, mejor diferencia de gol para Lanús. Y la posibilidad de completar ese noveno partido para pasar a ser el puntero. Pero los Aces en estos momentos es el encumbrado. Lanús está segundo, como decíamos, con 14 puntos y un partido menos. Con un partido más, es decir, con la misma que los Aces, está Juanes Motos en el tercer lugar con 14 puntos también, igual que Lanús. Y después todos los demás están con 8 partidos jugados. Y tiene el cuarto lugar Zipa con 11 puntos, el Lobito en el quinto lugar con 10, MIL Futsal en el sexto lugar con 7 puntos, Casino Futsal con 6 unidades en el séptimo lugar, en el octavo lugar Halcones con 5 puntos, con 2 puntos noveno está Zepatacal y cierra la tabla décimo con sin unidades Wocra Futsal. En lo que tiene que ver con los goleadores, en esta categoría C17, Brian Wenchillán de Juanes Motos es el goleador con 14. Y también tiene 14 Renzo Saralegui, el C15, que también se destaca en la C17 de Lanús. Y bueno, más atrás están con 13 goles, empatados también en el segundo lugar de los máximos artilleros de esta categoría C17, Guillermo Villalba de los Aces y Lucas Morán de Lanús. Con 12 goles está Mariano Riegel de Zipa y también con 10 goles está de Juanes Motos Emiliano Carrizo. Hay que decir y destacar también, lo habíamos hecho en un streaming anterior, pero lo vamos a hacer de vuelta, Mariano Rigel, goleador del último campeonato de clubes, torneo nacional de clubes, disputado en esquina en la categoría C20, así que imagínense, ¿no? Un C17 siendo goleador de la categoría C20 a nivel nacional de clubes, sin lugar a dudas. Los chicos de Zipa, bueno, como así también los que estamos mencionando, ¿no? Juanes Motos, Lanús, la Supereconómica, no me quiero olvidar de ninguno, pero están haciendo todos un gran trabajo a nivel inferiores en lo que tiene que ver con la Asociación Promocional de Fútbol de Salón. Eso fue un repaso un poco de lo que fueron los resultados del último fin de semana largo y también tenemos un poco de lo que es la programación para este próximo fin de semana, que va a tener este sábado 3 de junio únicamente acción en el Gimnasio Municipal número 2, con 4 partidos de la C7, 4 partidos de la C11, 2 partidos de la C15 y 1 de la C17. Novena fecha para la C7, jugando desde las 16 horas, este sábado 3 de junio en el Municipal número 2, Flamengo frente al Lobito, Huracán ante Asturiano, Lanús Infantil, Halcones Dorados y Chacarita frente a la Supereconómica. 4 partidos de la octava fecha de la C11 2012, desde las 18:40 van a estar jugando PM Negra ante Flamengo, Halcones Futsal frente a Casino, la Supereconómica contra PM Azul y Lanús Infantil ante Nueva Generación. Por la 12ª fecha de la apertura 2023 en la categoría C15 2008-2009, desde las 21:20 va a jugar Juanes Moto frente a Zeus y Petroleros ante la Supereconómica B y va a cerrar el único partido de la C17 2006-2007, novena fecha de la apertura 2023, a las 23 horas va a estar jugando Zipa frente al Lobito. Esto ha sido un poco el pantallazo del fútbol de salón de la Asociación Promocional de Comodoro Rivadavia, futsal formativo de la ciudad, para que estén ahí al tanto y atentos. En un ratito nomás ya empezamos con la programación que nos ha dejado por suerte la gente del fútbol de salón femenino. Le mandamos un saludo especial también a Cami Carrizo, que siempre nos manda alguna fotito para poder ilustrar y vamos a estar subiéndola seguramente hoy por la noche. Arroba Cami Carrizo Fotos, pueden ir a seguir ese Instagram para fotografías sobre todo del futsal femenino, así que en un ratito nomás vamos a tener la programación del futsal femenino y también el repaso de lo que ha acontecido en el fin de semana largo en el futsal principal, que va a tener programación esta noche a partir de las 21 horas.
vieron y por ahí en el apuro, bueno, también hay que saber explicarse bien. Y yo la verdad que, bueno, primero dije, hay programación a partir de las 21 horas hoy. Bueno, en realidad me equivoqué. Lo que quise decir es que hoy a las 9 de la noche va a salir la programación del futsal principal de Comodoro Rivadavia, así que para que lo tengan en cuenta, la gente, sobre todo los delegados de los diferentes clubes del fútbol de salón de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, a partir de las 21 horas o aproximadamente las 21 horas, pero hoy por la noche va a salir la programación del fin de semana que ya nos anticiparon que va a tener. A ver, esperen que me fijo bien, pero no me quiero olvidar. Al parecer va a tener programación en el gimnasio, en el gimnasio 1, sábado y domingo. Y bueno, y hay que mencionar para la gente que preguntó respecto a las tablas de posiciones del futsal principal, van a estar publicadas seguramente en el blog de la Comisión de Futsal Principal. Recuerden que es futsalprincipal.blogspot. Va a estar publicado a partir de mañana. Esa es la información que tenemos. Gracias a Gustavo Camino, presidente de la Comisión de Futsal Principal, y también a la gente de la comisión que ahí está siempre al pie del cañón y trabajando mucho en ese blog. Recuerden, toda la información oficial del fútbol de salón de la comisión principal está en futsalprincipal.blogspot.com. Nosotros simplemente somos fieles servidores del periodismo y recopilamos esa información y la publicitamos y la difundimos, mejor dicho, no es publicitar, la difundimos en nuestro portal de fútbol de salón que se llama salonista.com.ar en la web y salonista30 en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma de YouTube. Vamos a repasar un poco lo que estuvimos escribiendo durante el fin de semana. A ver, vamos a ir. Bueno, porque justamente hubo programación el pasado jueves 25, el viernes 26, el jueves 25 hubo programación en el municipal número 1, en el Zoom de la escuela 718 de Radatili también hubo programación el viernes 26, y también hubo programación en el municipal número 1 sábado y domingo 27 y 28, al igual que en el Zoom de la escuela 718 de Radatili, así que hay muchos resultados para poder repasar, pero nosotros estuvimos haciendo un poquito de cobertura, sobre todo el jueves estuvimos con la victoria de los dos equipos de la categoría de honor, que fueron la 70 y Lanús, ganando sus correspondientes partidos. Lanús le ganó 5-3 al CEFE, mientras que 70-30 MIF le ganó 7-4 a Aldaba Futsal. Esos fueron los dos resultados de la categoría de honor el jueves pasado, el jueves 25, y luego luego el sábado y el domingo hubo también partidos de honor. El sábado 27 de mayo, la victoria de Lanús 8-2 ante Deportivo Comodoro, la victoria de 70-30 de MIF 5-3 ante Inter, y la victoria de La Cumbre 7-3 frente a Zipa, mientras que el domingo 28 de marzo, el domingo 28 de mayo, ganaron Sport Boys 3-2 frente a Marbar, AESA le ganó 5-4 a Halcones, Flamengo derrotó 11-0 a 26 de septiembre, La Cigarra 9-2 a Aldaba Futsal, y el empate de La Probe frente a Cepatacal 4-4, que lo pudiste ver a través de nuestro Facebook, a través de nuestro vivo Salonista 30 en Facebook. Estuvimos justamente con la transmisión de ese partido. Se nos cortó un poco la transmisión en aquel encuentro, pero bueno, después hicimos un recopilatorio y lo subimos completito a YouTube, o por lo menos lo que se pudo ver. Le pedimos disculpas porque la verdad que la señal, ese domingo, la verdad que nos jugó una mala pasada la señal de 4G, no sabemos por qué, porque fuimos con un celular, después fuimos con otro y bueno, la verdad que se complicó bastante, pero bueno, finalmente pudimos hacer, sobre todo el segundo tiempo lo pudimos hacer un poquito mejor, así que bueno, eso es un poco lo que es el repaso, ¿no?, de lo que pasó el último fin de semana en la categoría principal, pero en lo que tiene que ver con honor. No me quiero olvidar de repasar la programación del futsal femenino. Tenemos justamente en la jornada de sábado 3 de junio en el municipal número 3, y también el domingo 4 se va a estar jugando, y también va a haber actividad en la escuela 211 el domingo 4.
Así que vamos a estar repasando un poquito eso, que después lo vamos a estar publicando también. Vamos a publicar en nuestras redes sociales, como siempre solemos hacerlo. Torneo Futsal Femenino Apertura 2023 de la AFEC FUSA tiene los partidos de la categoría C13 a partir de las 15:20 el sábado. El Clan frente a las Killer, también va a haber partidos de la categoría C desde las 16 horas. Va a estar jugando MDP ante Star Soccer, Impulso Femenino frente al Clan Futsal, también Sinergia ante Estela Maris y Estrellas del Sur ante Guerreras de Malvinas. También un partido a las 20 en la categoría A, Comodoro frente a Chispitas, y dos partidos más de la categoría C desde las 21. Va a estar jugando Inter frente a Filial Racing y a las 22 horas Chicas del Barrio frente a Chispitas. Esto es en el municipal número 3, el sábado 3 de junio desde las 15:20. El domingo 4 de junio desde las 11 horas van a estar jugando partidos del ascenso en la categoría D, Afrodita frente a Anda Payá. Después en la categoría B va a haber, todos los los partidos, que son 9 partidos más. Los otros 9 partidos van a ser de la categoría B. Y desde las 12 va a estar jugando Casino de Suboficiales ante Fénix, Deportivo Sur frente a Molis, Cepa Tacal frente a GM Futsal, Paso a Paso ante El Progreso, Fuch frente a Esaes, Sportia Blanco ante Soles y Lunas, Espartanas versus Sportia Azul, Las Ochentosas frente a Morval Fútbol y Fair Play contra Parma. Esas son las programaciones que tiene sábado y domingo en el Gimnasio Municipal número 3, el Futsal Femenino, y en la Escuela 211 el domingo 4. Desde las 10 de la mañana va a estar jugando la C15 con 3 partidos. Abrazo de Gol ante el Clan Futsal, JM frente a Guardianas y Cepa Tacal ante las Killer, mientras que van a cerrar ahí en la Escuela 211 5 partidos de la categoría A. Vikingas frente a Centinela desde las 13, Chispita frente a las Killer, Las Panteras contra Espartanas, Defensoras Norte Sur ante Guardia Alta y JM frente a Comodoro a las 17 horas, cerrando justamente lo que es la actividad del futsal femenino en la categoría A, en este caso en el gimnasio de la Escuela 211. Así que me voy a tomar un mate y enseguida estamos con el repaso de lo que es la categoría B, la categoría A, la C20 y la categoría de honor en el futsal principal que jugó este último fin de semana largo.
Seguimos justamente con la información del fútbol de salón a nivel local aquí en Comodoro Rivadavia. Vamos a empezar a hacer el repaso de la información que está en futsalprincipal.blogspot.com, que es, decíamos, el blog oficial de la Comisión de Futsal Principal. En la categoría B se jugaron varios partidos, bueno, durante todo el fin de semana, como comentamos. No solamente hubo actividades jueves y viernes, sábado y domingo en la categoría de honor, sino que también hubo actividad del ascenso y de la categoría C20. Vamos a ir con la categoría B. En la tercera fecha de la categoría B, Servicio Futsal y Tigres igualaron 5-5. También Los Amigos le ganó 4-3 a Galatasaray. Multirrubro Frutillitas y su victoria 4-2 ante Deportivo FC. El AL Futsal le ganó 9-0 a Guardianes, mientras que Southex derrotó 9-0 también a Club Infantil Deportivo Morón. Casino de Suboficiales le ganó 6-1 a CFC El Rústico, y Atlético Madrid derrotó 4-0 a Deportivo San Cayetano en esta categoría B, que tiene una única zona, está disputando, o disputó en este caso, la tercera fecha. Y bueno, recordamos que las posiciones, según nos comentaron desde la Comisión de Futsal Principal, van a estar en este blog, futsalprincipal.blogspot.com, a partir de mañana. Así que esperen mañana seguramente la información, y seguramente nosotros también estaremos linkeando y también replicando y difundiendo aquella información. Vamos a ir entonces ahora con la categoría A. Vamos a repasar estos resultados de la categoría A. En la categoría A, pero en la zona A1, un pendiente de la primera fecha era HDP frente a Los Santos. Hubo victoria de HDP 7-4 7-4 de HDP frente a Los Santos, decíamos. Tres goles de Ernesto Armoa, dos tantos de Cristian Hasenhaber, también dos goles de Daniel De Brito y de Gabriel Mancilla para HDP. Para Los Santos descontaron Cristian Borda en dos ocasiones y Darío Colwan, y también Kevin Muñoz con los descuentos para el Santo HDP, que están dando bastante bien ese equipo, así que seguramente estaremos muy pronto, le haremos un poquito más el seguimiento a HDP, que viene muy bien, porque incluso también ganó en la cuarta fecha en el pendiente de la primera fecha, y ahora completó también su cuarta fecha con la victoria 5-0 ante Carnicería Malvin Azul. También doblete de Ernesto Armoa, también los goles de Alexis Perea, Lisandro Ríos y Cristian Schwemmer. Por la quinta fecha también de la categoría A1, hubo victoria de Casino Club Futsal 1-0 ante Roma Futsal con gol de Tiago Ojeda. También hubo victoria de Centinela 3-2 frente a Sport Boys B. 3-2, decíamos, los goles de Centinela de Alexis Leiva, de Víctor Paredes y de Gonzalo Vargas, mientras que para Sport Boys B descontaron Sebastián Payán y Isaac Jara. Mientras que también por la quinta fecha de esta categoría A1, Alma Gaucha le ganó a Casandra por 1-0 con gol de Esteban Campos. En la categoría A2, quinta fecha, varios partidos. Manantiales y Carlos Automotores igualaron 2-2. Los goles de Manantiales, Hernán Barrio Nuevo y Gastón Ganga. Mientras que para Carlos Automotores, Sebastián Campillay y Damián Norval fueron los tantos de Carlos Automotores. También hubo victoria de Zeus 4-3 frente a Juan 23. Para Zeus, triplete de Jonathan Molina y el restante de Agustín Rodríguez. Mientras que para Juan 23 marcó doblete Jorge Salazar y uno más Julio Alonqueo. En lo que tiene que ver con esta categoría A2, también por la quinta fecha, victoria de Puerto Nuevo 6-4 ante Corrada. Con los goles para Puerto Nuevo de Maximiliano La Vaca, que marcó triplete. También dos goles de Agustín Rementería y uno más de Daniel Vázquez. Para Corrada, dos goles de Franco Aitán y dos goles también de Rodrigo Cabrera. 2-1 la victoria de Panadería San Cayetano frente a la banda de Pirulo. Para la banda de Pirulo marcó únicamente Axel Vázquez, mientras que los goles del triunfo de la Panadería San Cayetano fueron de Pablo Hernández y de Sergio Sangüesa. Victoria también de WOM Comodoro 4-2 ante Chacabuco. Los tantos de WOM Comodoro fueron de Eduardo Alonso, Maximiliano Ernesto y también Arteaga y también de Antonio Cruz. Mientras que para Chacabuco marcaron Matías Guerra y Franco Raín. Y finalmente en esta categoría A2, empate entre Branca y 2 de Abril. 1-1 fue con los goles de Sebastián Rearte para Branca y de Santiago Herrera para el equipo
de 2 de abril en la categoría A3. La cuarta fecha fue victoria de Brick SRL Futsal frente a Lyon, 2 goles de Franco Bustos, 2 tantos también de Fernando Silva y 1 de Oscar Chiorazo, mientras que para Lyon marcaron Miguel Silvera y José Amarillo. Para en esta categoría A3 también, cuarta fecha, hubo victoria de Parma Futsal, que sigue bien, que sigue de racha, y marcó Alejo Quiroga, 3 tantos, perdón, Thiago Quiroga con 3 goles, Alejo Quiroga también con 2 tantos, Kevin Jansen y Matías Ruiz, los goles de Parma Futsal, el equipo dirigido por Matías Mayorga, mientras que los pibes descontaron a través de Elías Nahuelkir, Brian Pérez y José Farid Ríos. Y después, también en esta categoría A3, el Progreso derrotó 6-1 a Quilmes Futsal. Los goles, doblete de Miguel Ángel Díaz, también 2 goles de Juan Mera, Matías Argel también convirtiendo 1 tanto y Maximiliano Cárcamo con 1 tanto más para el Progreso en esta victoria 6-1 frente a Quilmes Futsal, que descontó a través de José Guerrero. En la quinta fecha también de esta categoría A3, victoria de Flamengo B, con 3 goles de Andrés Asensio, 1 tanto también más de Jorge Barría, 1 de Felipe Canales y también de Brandon Montenegro. Para el Globito descontaron Maximiliano Barría, Humberto Hernández y Zahir Nieto. La Mata Futsal derrotó 7-2 a los pibes con los goles de triplete de Jonathan Aguilar, 1 tanto más de Matías Ceballos, 2 de Fabio Gallardo y 1 más de Maximiliano Miranda, mientras que para los pibes estuvieron los descuentos de Jorge Ibáñez y de Axel Hollywood. Y también en esta quinta fecha de la categoría A3, victoria de La Vecindad, que decíamos el otro día en el otro streaming, que viene muy bien los chicos de La Vecindad, apuntando muy alto en esta zona A3 y en este ascenso del futsal principal. Victoria de La Vecindad 8-3 ante Intoxicados, 3 goles de Emanuel González y los tantos también de Leonardo Cárdenas, de Franco García, de Cristian, el Salmoncito Loncón, también Facundo Maripillán y de Antonio Vargas, que si no me equivoco es Luquitas Vargas. En la A4, los resultados de la cuarta fecha son los siguientes: el Lobito derrotó 4-0 a Black Futsal, 2 goles de Alexis Beltrán, 1 tanto de Luca Castillo y 1 de Luisito Reñanco, el hombre de la selección C20 de Comodoro Rivadavia, campeón argentino ni más ni menos, marcando en el ascenso de la principal. Después también Gesta de Malvinas le ganó 5-2 a Guardianes Futsal, con 2 goles de Daniel Chicuy y 1 tanto más de César Leal, de Emanuel Vargas y de Juan Viltes, mientras que doblete de Fabricio Aguilar para Guardianes Futsal. La victoria fue de Gesta de Malvinas por 5-2. Por 5-3 fue el triunfo de Rústicos Predilectos ante Electromecánica del Sur. Los tantos de Rústicos Predilectos fueron triplete de Juan Villarroel y los tantos también de Lucas Cabral y de Esteban Aguirre, mientras que para Electromecánica del Sur marcó Jonathan Caballero, Miguel Lucero y Héctor Vargas. En la quinta fecha de esta categoría A4, un solo resultado en esta quinta fecha: el empate 2-2 entre el DF y el Porto Futsal. Para el DF marcaron Diego Crego y Gonzalo Páez, mientras que para el Porto los goles de Ángel Soto y de Gabriel Reynoso. Me tomo un respiro y ya estamos con los resultados de la categoría C20 y finalmente con los de la máxima divisional del fútbol de Saleón, de la comisión principal. Seguimos con el streaming número 6,
este streaming informativo online que tenemos aquí en Salonista. Y de paso aprovechamos para mandar un gran saludo a, bueno, los que van comentando. Bastoncito García, un abrazo a vos y a toda la gente de Halcones. Y también a Víctor Isla, que bueno, dice ahí, saluda a Johnny, a Johnny Caballero, que salió en el streaming. Nos manda saludos también, Víctor. Y bueno, vamos a Electromecánica, dice. Así que un saludo para toda la gente de Electromecánica, Electromecánica del Sur. Vamos a continuar con la información. Y decimos entonces que en la categoría C20 hubo varios partidos. Sí, varios partidos. Son 2, 3, 6, 9, sí, 11 partidos en la categoría C20, en la zona 1 y en la zona 2. Vamos por la zona 1. En la tercera fecha, Fuerte al Medio le ganó 4-3 a Zapatacal. Fuerte al Medio marcó con el triplete de Elías González y también el tanto de José Carrizo, mientras que para Zapatacal hubo goles de Rodrigo Cárdenas, que ya está obviamente teniendo minutos en la categoría de honor, y también de Tadeo Godoy y de Román Zarzosa, otro de los que estuvo el otro día y lo pudimos ver, pudimos disfrutarlo en el empate frente a la Probe. Fuerte al Medio entonces le ganó 4-3 a Zapatacal, mientras que en la tercera fecha de la zona 1, Zipa y Flamengo igualaron 6-6. Luciano Flores con 4 goles para Zipa y 2 tantos más de Matías Preciani, el preseleccionado de la selección argentina C20 de Beto Lucero, selección C20 argentina, que va a estar disputando el Mundial en septiembre aquí en Comodoro Rivadavia, ni más ni menos. Matías Preciani anotándose con 2 goles para Zipa en el empate 6-6 ante Flamengo, y Flamengo con los 2 tantos de Nahuel Carimán, 2 tantos también de Lisandro Jara y los restantes de Diego González y de Alfredo Matías. Mientras que en la cuarta fecha, también de la zona 1 de la categoría C20, Sport Boys derrotó 10-2 a Parma. Los 3 tantos, con los 3 tantos de Uriel Saldivia, 2 de Tomás Abello, 2 también de Tomás Alvarado, doblete también para Ezequiel Arriola y uno más para Bruno Cofre en la goleada de Sport Boys ante Parma, que descontó a través de Kevin Godoy y de Marcos Pérez García. Para esta cuarta fecha también de la zona 1 de la categoría C20 hubo victoria de MIL Futsal 8-3 ante Flamengo. Para MIL los goles 4 de David Montaña, 3 de Nicolás Reyes y uno más de Gianni del Río, mientras que para Flamengo descontaron Fabricio Gargagnoli, Diego González y Alfredo Matías. Finalmente en la cuarta fecha de esta categoría C1, Deportivo San Cayetano le ganó 5-1 a Fuerte al Medio con los goles que podemos mencionar como los dobletes de Brian Maldonado y también 2 goles de Rodrigo Yanquiwen, mientras que el restante lo marcó Facundo Nungesser. Para Fuerte al Medio descontó Enzo Jones o Enzo Jones. En la victoria entonces decíamos de Deportivo San Cayetano 5-1 ante Fuerte al Medio. En la zona 2 vamos a ir por la tercera fecha. Newpi le ganó 4-3 a Marbar tercer tiempo. 2 goles de Luis Aguado para Newpi y también los tantos de Nicolás Saldivia y de Brandon Salomón. Para Marbar descontaron, marcaron Maximiliano Heredia por duplicado y Santiago Cuenca. La Cigarra superó 9-4 a Inter. 3 goles de Pablo Reynoso, 2 de Santiago Uribe, 2 también de Rodrigo Piñero. Enzo Espinosa también con el tanto para La Cigarra y Lucas Millaquien. Mientras que para Inter marcaron Tobías Hoffman, Ignacio Marín, Axel Obando y Matías Vargas. Bueno, obviamente mencionamos, como mencionamos a Matías Preciani, también mencionamos obviamente a Santiago Uribe, entre otros, que por ahí se me están pasando, pero varios chicos destacados, tanto a nivel selección argentina como también a nivel selección de Comodoro, incluso algunos preseleccionados que por ahí en algunos casos no quedaron. Aquí estábamos repasando el resultado de La Cigarra con Santiago Uribe, ni más ni menos, que es uno de los campeones argentinos C20. También en la tercera fecha de la zona 2, victoria de Casino Futsal 4-3 ante el Lobito, 3 goles de Alan Jagel para Casino y también el tanto de Thiago de Vadillo, mientras que para el Lobito Alexis Beltrán marcó y también Luis Reñanco y Kevin Tascón. En la cuarta fecha de esta zona 2, los últimos resultados de esta C20, Casino Futsal le ganó 8-5 a Juanes Motos con 3 goles de Alan Jagel, Lucas Cárcamo también marcando en planilla, Ian Díaz, Thiago España, Thiago Ojeda y Brian Vera. Mientras que para Juanes Motos descontaron Jerónimo Álvarez con duplicado, Alexis Alanís, Maximiliano Sudán y Santino Tula.
En esta cuarta fecha también de la categoría C20 en la zona 2, victoria del Lobito 7-3 ante Newpi, dos goles de Ciro Miranda, uno de Kevin Tascón y también los tantos de Mateo Loncón, Gonzalo Vargas y doblete de Tomás Oyarzo, mientras que para Newpi marcaron Lucas Ubiabre por 2 y Enzo Villalba. Finalmente, el último resultado de la categoría C20 es Inter 3, Lanús 2, doblete de Matías Vargas y uno más de Emiliano Lucio para el equipo de Inter. El Granate descontó a través de los tantos de Lautaro Mellado y de Brandon Perales. Lo que decíamos, nos queda solamente la categoría de honor y lo vamos a hacer cortito porque ya, bueno, por cuestiones personales tengo que retirarme, ya tengo que irme a otro trabajo. Dice, hacerle una nota. Me está esperando la gente de Electromecánica del Sur para hacer una nota, ¿no? No queremos que la gente del ascenso se enoje, así que no hacemos demasiadas notas por ahí del ascenso porque son muchísimos los equipos. Bueno, lo mismo nos decían por ahí a veces de algún recorte, de algún gol o alguna cosita. No queremos, por ahí como no tenemos todos los goles porque transmitimos un solo partido por jornada, así que bueno, disfruten de lo que tenemos por lo pronto para mostrarles y para el contenido que generamos a nivel audiovisual en nuestra web, en nuestro Facebook. Y bueno, si quieren ver el golcito que han hecho cada uno de los chicos, hagan su recorte ustedes mismos. Se puede hacer a través de Facebook, se puede ver a través de YouTube, descargarlo, se pueden descargar los partidos, pueden descargar otros partidos para ir analizando cuestiones tácticas. Es infinita las posibilidades que se dan a través de, bueno, el contenido que nosotros realizamos, sobre todo en lo que tiene que ver con los partidos. Así que bueno, y las notitas, por ahí vamos seleccionando algunas, pero sobre todo lo que tiene que ver con los equipos que están en categoría de honor o también los que están a punto de ser quienes nos van a representar a Comodoro Rivadavia, el fútbol de salón de Comodoro Rivadavia y la Patagonia en los torneos nacionales que se vienen durante este año calendario de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón. En la categoría de honor del fútbol de salón principal de Comodoro Rivadavia, en la tercera fecha hubo victoria de La Cumbre frente a Zipa por 7-3, tres goles de Ezequiel Castillo, dos más de Ariel Bazán y los tantos de Franco Vargas e Iván Vega para la victoria de La Cumbre Futsal 7-3 ante Zipa. Para el equipo dirigido por Javier Chaura descontaron Lautaro Cerezo, Agustín Arcajo y Luciano Flores. En la cuarta fecha, partidos correspondientes a la cuarta fecha de esta categoría de honor, victoria de Lanús 5-3 ante el Cefe, tres goles de Francisco Alvarado y dos goles de Lucas Millalonco, mientras que para el Cefe descontaron por duplicado Gabriel Gallardo y Luciano Sáez. También hubo victoria de la 70-30 frente al Lava Futsal con cuatro tantos de Julián Bamonde y también dos goles de Gabriel Ortiz y un tanto más de Ignacio Espinosa. Este partido lo pudimos, si no me equivoco, ya se me mezclan los papeles, pero me parece que este partido lo pudimos ver y lo pudimos apreciar, y seguramente está en nuestra plataforma tanto de Facebook como en nuestra plataforma de YouTube Salonista 30. Después, empate entre la Probe Futsal y Cepatacales. Este partido también lo transmitimos con, decíamos, el empate de la Probe ante Cepatacal 4-4, triplete de Manuel Méndez y un tanto más de Mauro Benítez, mientras que para Cepatacal marcaron por duplicado Enzo Martínez y Nicolás Toledo. Quinta fecha de esta categoría de honor con los resultados y otra victoria más de Lanús, del Granate. Tuvimos la posibilidad de charlar después de la victoria, si no me equivoco, fue ante el Cefe. Después de la victoria ante el Cefe pudimos charlar con Daniel El Pingüe Almonací, del arquero de selección de Comodoro Rivadavia, ex selección argentina, mundialista. Para que nos pudiera contar un poquito acerca de la actualidad de Lanús, que está de vuelta en la categoría de honor y haciendo muy bien las cosas, ¿no? Ganándole ni más ni menos que a Deportivo Comodoro, pero también ganando partidos importantes como contra el Cefe, contra Sport Boys, equipos jóvenes que le dan mucha intensidad al juego y que, bueno, hay que bancarlo justamente a los chicos de Sport Boys, a los chicos del Cefe, que tienen muy buen recambio y también, sobre todo, mucha energía. Así que la gente de Lanús, con algunos experimentados como el Pela Pinda, Ezequiel Pinda, y también Daniel Almonacid, y también, además de los históricos, están algunos chicos de categoría C20 que están haciendo muy bien
las cosas. Ahí estoy viendo algunos goles y bueno, también está Pablo el Chino Hernández, está Cristian el Chicha Nieto, y la verdad que con esa mezcla de experiencia también, con un poco de juventud también, después de haber logrado el ascenso a la categoría de honor, Lanús está haciendo muy bien las cosas en esta máxima divisional del fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia. Decíamos quinta fecha y los últimos 6 resultados de esta quinta fecha de la categoría de honor. Lanús le ganó 8-2 a Deportivo Comodoro con 3 goles de Francisco Alvarado, 3 más para su cuenta personal, y los tantos también de Pablo Hernández, de Cristian Nieto, de Marcos Ruiz, Tobías Mellado y Agustín Carrizo. Mientras que para Deportivo Comodoro descontaron Edgar Hirfield y Oscar Robledo. Deportivo Comodoro no puede terminar de hacer pie en una categoría de honor difícil, pero bueno, por suerte hay muchos partidos, hay varios partidos en una primera fase regular que va a ser bastante extensa. Mucho trabajo por hacer, pero seguramente de a poquito los resultados se le van a ir dando a Deportivo Comodoro, que está trabajando muy bien de todas formas, de la mano de su DT, nuestro amigo, también amigo de Salonista, Matías Rojas. La victoria también de 70-30, o un doblete más en este caso para este otro equipo también. Lanús ganó 2 partidos y la 70-30 también ganó sus 2 encuentros del fin de semana largo. 70-30 derrotó 5-3 a Inter con 2 tantos de Julián Bamonde y los restantes de Ignacio Espinosa, Gonzalo Pérez y Andrés Rodríguez, mientras que para Inter descontaron Enzo Cerezo, Denis Malerva y Bustamante. Para seguir con esta categoría de honor en la quinta fecha, Sport Boys se repuso de la derrota frente a Lanús y le ganó 3-2 a Marbar tercer tiempo con los goles de Coco Gaitán, de Jeremías Vargas y de Uriel Saldivia, mientras que para Marbar descontaron Orlando Araneda y Brian Vázquez. La banda de Aesa le ganó, muy buena victoria de la banda de Aesa, 5-4 ante Halcones, 3 goles de Jonathan Sanzana y 2 tantos de Alan Figueroa, mientras que para Halcones Futsal marcaron Diego Antinao, Federico Gallardo, Gonzalo Manquemilla y Mariano Soto. También para repasar la goleada de Flamengo 11-0 ante 26 de septiembre con 5 goles de Diego Vargas, 3 de Ignacio Dots, 2 tantos de Gonzalo Páez y 1 más de Matías Cárcamo, el capitán de la selección argentina, que se anotó con un gol en planilla en la goleada de Flamengo, que sigue en muy buena forma Flamengo, obviamente preparándose para lo que va a ser la División de Honor 2023 en Mendoza a fines de este mes. Y cerrando los resultados de la categoría de honor, La Cigarra le ganó 9-2 al Lava Futsal, 4 goles de Fabián Zúñiga, 2 de Brunito Barría y los tantos también de Santiago Hoffman, de Tami Ruiz y de Agustín Uribe. Para el Lava Futsal descontó con doblete Nicolás Barría. Eso ha sido todos los resultados que nos ha dado la posibilidad de tener el blog oficial de la Comisión de Futsal Principal, futsalprincipal.blogspot.com. Recuerden, para comentar últimas novedades antes de irnos, primero que nada quiero saludar a Jorge Galás, que dice gracias por la difusión de Jorge Galás de Newpi FC. Así que bueno, un saludo para vos, Jorge. Les recordamos, les decimos, les pedimos que se dejen su like, compartir, para que más gente siga justamente nuestro contenido. También este streaming lo vamos a estar replicando en nuestro canal de YouTube Salonista 30, al cual les recomendamos, le pedimos que se suscriban también. Nos ayudan muchísimo solamente con una suscripción, con un like y con un compartir, para que más gente nos siga conociendo y para que cada vez esta comunidad de fútbol de salón se siga agrandando. Decíamos, la última información que tengo para decirles es que, bueno, primero que nada, las programaciones de la asociación promocional y también la asociación de la programación del futsal femenino lo vamos a estar publicando entre hoy y mañana en nuestras redes sociales, y que hoy por la noche va a estar en el blog oficial de la comisión, futsalprincipal.blogspot.com, hoy después de las 21, pero bueno, hoy a la noche va a estar la programación del fin de semana para el futsal principal, es decir, para todo lo que tiene que ver con el futsal de la categoría C20, ascenso y honor de mayores masculino, y también en el blog futsalprincipal.blogspot.com desde mañana seguramente van a estar las posiciones de las diferentes categorías. Así que bueno, para compartir nuestro material, todo lo que hacemos a nivel audiovisual en nuestras redes sociales,
Salonista 30, les agradecemos por haber estado ahí, por haber escuchado este streaming en vivo, este streaming informativo que siempre hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Y bueno, esperamos que nos encontremos seguramente en el gimnasio para seguir hablando de fútbol de salón durante todo el fin de semana. Muchísimas gracias por haber estado ahí, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, para seguir justamente hablando de fútbol de salón aquí en Salonista. Muchísimas gracias y nos vemos. Thank you.